Ay, ay, ay. Hoy vamos a disfrutar de unos ricos ostiones y almejitas fresquecitas aquí, en uno de los lugares más populares del corazón de Puerto Vallarta y además muy pegadito a Playa Los Muertos. Y claro, estamos hablando de ostiones El Cachurras. Pero antes de continuar, déjenme decirles que si ustedes están decididos a venirse a pasar unas vacaciones a Puerto Vallarta, en este canal encontrarán varios videos con actividades que pueden hacer, dónde pueden comer e inclusive el último video que compartimos es una guía turística de lo que puedes hacer aquí en el malecón de Puerto Vallarta. Y bueno, quizá les pueda servir alguno. Y ahora sí, pasemos a lo que venimos. Miren, El Cachurras se encuentra al cruzar el puente del río Cuale, vean. Ese es el puente del río Cuale y ustedes lo van a encontrar ahí abajo. De hecho, ahí se ve la mesita, vean. Ahí está, ahí es donde vamos. Entonces, vamos a disfrutar de estos ostioncitos, almejas y creo que hay patas de mula. Entonces, vamos. ¿Y qué tal? Ah, buenísimo. ¿Está bueno? Sí. ¿Recomendable? Sí. ¿Cuántas docenas lleva de ostiones? Ahora dos nomás. ¿Tres? ¿Tres? Hace ratito una allá y dos aquí. Está buenísimo. Pero hablando como Popeye. Bien, en un video anterior pues quisimos o más bien intentamos venir a buscar este lugar al puesto de Cachurras y ahora sí ya llegamos. ¿Quién es El Cachurras? Ahorita no se encuentra. ¿Ahorita no se encuentra? Pero aquí es. ¿Y usted es la señora? Leticia. ¿Usted es la patrona? Ándele. A ver, la señora, doña Leticia, ¿qué es lo que ofrecen aquí? Pues mire, tenemos lo que son ostiones, pata de mula, almeja reina, cócteles, ensaladas, aguachile, tostada de camarón, de pulpo y ceviche de pescado. Tienen un buen menú, ¿eh? Tenemos también varita de pescado y camarón. Esas no pueden faltar aquí en la playa. Exactamente. Pues bueno, ¿qué es lo que más se les vende aquí? Por lo regular se nos vende más lo que es el ostión y los cócteles. De hecho, me tocó ver que había gente que salía de aquí vendiendo. ¿Tienen vendedores también? Sí, tenemos nada más dos vendedores. Sí. ¿Y cómo los ubica uno? Pues aquí debajo del puente. No, a los vendedores. Ah, uno es uno delgadito y uno gordito. ¿Pero tienen playera o algo? No. Ahora, bueno, entonces, si no quieren venir aquí al puente, pues es como que de preguntarle a la gente, ¿no? A los que están vendiendo, oye, ¿son de con El Cachurras? También salsa de la verde y de la negra. Por lo regular lo van a conocer porque traen salsa, lo que es la salsa de aguachile y la de soya. Ah, traen ahí en su... Con eso lo identifican. Pero como nosotros ahora sí dimos, vamos a probarlos aquí, doña Leti. A ver si nos toca fortuna de saludar a don Cachurras. A ver si ahorita nos toca conocer lo que sí vamos a probar. Este por ejemplo, de piedra. Este es el ostión de piedra. ¿Qué precio tiene la docena? 150. 150. ¿Y las patas de mula? 120 la docena. 120, más barata. Sí. Ok. Tenemos este ostión que es cultivado también. Ábrele. ¿Y cuál es la diferencia? Es que este es natural y este es producido por... ¿Y saben diferente? Sí. ¿A poco sí? Sí. Ah, entonces me voy a tener que probar una mitad y mitad. Exactamente. Esto es lo que me llama la atención. Esta es almeja reina. Las almejas reina. ¿Qué precio tiene la almeja? Esta es una en 80 o 3x200. Una en 80, ahorita vamos a abrir a ver qué tal está. Y pues bueno, pues no, vamos a comer. Oiga, ¿y si trae una perlita esa llave para mí? Se la queda al cliente. Se la queda al cliente. Ah, no, entonces sígale abriendo otra, a ver si sale. ¿Todo se come? Solamente se le quita lo que es la panza y los agallos. Un poquito de tierra aquí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se come de eso? Se come lo que es el olán y los callos. Ah, lo del lado. Sí. Órale, órale. Oigan, y es que miren, la mesa se ve muy surtida. De hecho, vean, por acá tenemos las almejas, las patas de mula, los ostiones. Este es el ostión natural, como nos comentó doña Leti, y este es el ostión de cultivo, cultivado. ¿Verdad? Cultivado. Y por este lado, bueno, aquí están las brochetas. ¿De pescado y camarón? Es camarón, bueno, se le llama camarón embarazado, ¿por qué? Es porque vienen en vara. En vara y asados, ¿no? Y asados. Es que a veces pregúntale, pues es que vienen en vara y asados. Manejamos nuestras salsas, que son hechas por nosotros mismos, que viene caray, salsa de 5 chiles. ¿Cuál, estas? Estas, 5 chiles, de soya, salsa de mango con salsa de 5 chiles y la famosa aguachile. Ah, caray.
Y estas son las perlas que son en la Almeja Reina, mira. Esas son, se las pueden encontrar a veces ahí en la Almeja. Hay una de estas. Vienen de diferentes colores, vienen así, vienen blanca o vienen como esta tipo. ¿Y eso para qué se usa, doña Leti? Pues para un dije. ¿Sí? Aquí tengo uno de opción de piedra, de esa opción, este es. Órale, es interesante, yo no me decía de broma. No, sí, sí vienen. ¿Sí? Sí. Y, pero hay unas que valen mucho, ¿no? La negra. Nomás, ¿la negra? La negra, la más costosa. Y por este lado es donde están, donde preparan los cócteles, ¿no? Preparamos aquí lo que son ensaladas, aguachiles, cócteles. Tostada de ceviche, camarón y pulpo. Y miren, esta es la mesa gastronómica de Cachurras. Como vieron, está bien seccionada, ¿eh? Esto, entonces, ¿qué trae este platito? Tiene pata de mula, opción de piedra, es el que está acá al lado. Y es de cultivo el que está acá. Dale la mesa. Y todo el mesa también. A ver, doña Leti, se lo dejo en sus manos. Usted me la prepara y me va explicando, por ejemplo, lo de las salsitas. Mira, ¿va? Lo puedes poner, okay. ¿Quieres que le pongamos poquita salsa de soya? Poquita salsa de soya. Ajá. Le puedes poner poquita salsa de 5 chiles. ¿Por qué 5 chiles? Trae serrano y todo eso, ¿no? Me imagino. Sí, trae lo que son jalapeños, serranos, chile piquín, habanero y cola de rata. Chulada para que amarre, ¿no? A ver, ¿qué otro? Por ejemplo, si a mí casi no me gusta el chile, ¿de cuál le puedo poner? Le puedes poner lo que son pura de soya, que viene siendo así. Ok. Pura soyita. Y esta, dice que la gente procura mucho este, ¿no? Este verde. La aguachile. ¿La de aguachile? Esa se la pones. Ya me hizo agua la boca. O si no, le puedes poner de mango. Échale el otro. Este es muy acidito, ¿verdad? Está rica. Muy acidita. Entre dulcecita y ácido. Ok. ¿Cuál es el cómo puedo identificar el natural y el de cultivo? El de cultivo. Mira, como este. No, pero aquí, por ejemplo, ¿usted lo puede reconocer? Mire, ahí? Sí, este es el cultivado. ¿Cómo se da cuenta un? Pues diferente la concha. Ah, y ya. Es más limpia la concha. Sí, más diferente. Vea. Y este es el de piedra. Ajá. Está diferente. Ok, ya. Siendo eso. Y la salsa le podemos poner a todo lo que... Todo lo que gustes. Mira, este es el de piedra, viene siendo diferente. Y este es el cultivado. Sí, ese está más como que tiene mejor forma. Sí. Ok, pues bueno. Muchas gracias, doña Leti. Vamos a probar a ver qué tal. Y ahorita les digo qué tal picosa está. Bien, primero voy a probar el ostión. Este es... Bueno, lo que me comentó doña Leti, ese es un ostión de mar. Y voy a probar el de la salsa de mango. Entonces, ya me hizo un cochinero. Oye, está bueno. Está buena la salsita de mango. Eso, tío, tiene la salsita que más pide, que es salsita de aguachile. Vamos a ver qué tal está, ¿eh? Si se ve. Si la gente lo pide, es porque está bueno. Sí, va a hacer falta la cerveza. Bien, esta es la pata de mule. Y si se pueden dar cuenta, ven la diferencia. La pata de mule del ostión, pues este tiene un color oscuro y además es más carnoso, a diferencia del ostión. Y pues obviamente saben diferente. Entonces vamos a probar este. No le estoy poniendo nada, solamente tiene limón. Vamos a probar. Mira, esta es la prueba de que está viva. Oiga, por cierto, se dice mucho que los mariscos, o más bien los ostiones. ¡Ah, llegó Cachurra! ¡Cachurra! Buenas. ¿Cómo está, don Cachurra? Bien, estamos. Famoso Cachurra. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús, don Jesús. Sí. ¿Por qué le dicen Cachurra? No, pues el apodo que me pusieron los clientes. De hecho, hay un equipo de por mi apodo. De ciclistas, eso. Ah, no, ¿le hace ciclismo usted? No, no cliente a mi a su honor. Y es que, a ver, ¿cuántos años tiene usted vendiendo ostiones? Y digamos que mariscos, ¿a quién? Sí, mira, de aquí al cliente directamente tenemos 28 años. Ah, canijo, ¿tiene algo? Sí.
Aquí en este lugar tenemos ya 9 años aquí. Anteriormente estaban por el lado de los muertos, ¿no? No, aquí donde está la calle Aquiles Cerdán, está el Sumonje a un lado. Ok, ¿estaban a borde de playa? A borde de playa, sí, donde boca la calle, en la arena, ahí estamos. Ok, entonces, y ya tienen aquí 8 años, ¿no? Más de 8 años, sí. Y se encuentran aquí abajo del puente del río Cuadra. ¿Qué horario tienen? Estamos de 10 a 5 de la tarde. ¿De 10 a 5 de la tarde? Sí. En tiempo de pandemia, ¿verdad? No, es igual. Ya, ya cuando la autoridad nos pone un horario que cierran las 3, pues cerramos las 3. Pero el horario... normalmente hasta las 5. Sí, de 5. Ok, entonces, ¿hay una recomendación a la gente que venga aquí? Que se traiga su cerveza para empezar, ¿no? Para empezar, no, vendo bebidas alcohólicas. Ok, ya sabe. Vendo los mariscos, vénganse. Con toda confianza, todo es fresco. Tenemos buzos que nos traen los productos aquí del día. De hecho, ahí los están, ahí es donde quebran estamos quebrando, la aquí también se puede. Se quebra la opción para poderlos abrir más rápido. Órale, pues sí. Bueno. Y además aquí, fíjense que la playa de aquí es como que tráiganse su toalla, su paraguas, sí. Y ahí donde ustedes gusten, ¿no? Donde está grande la playa, donde gusten comerse. Y ya, pues para la comida, vénganse aquí a comer. Vengan a comer aquí, todo fresquecito. Bueno, nada de que de otro día, todo el día. Todo el día. Pues bueno, cachurras, voy a disfrutar de los sagrados alimentos. Y ahora vamos con la joyita. Por ejemplo, es una almeja. Sí. Se las preparan, le echan salsita. Y nunca la había probado así, de la concha. Entonces vamos a probar. A ver qué tal. Nada más que aquí sí les dan un tenedor, vean nada más. Chavo, ¿me lo como tú? ¿Me quieres probar? Está bueno. Miren, la almeja está muy carnosa y bueno, sabe completamente diferente a los tíos y a la pata de mula. Sin duda, deben de probar para que vean a qué sabe. Me enchilé. Le digo a Don Cachurras que aquí para que me crean que anduve con Don Cachurras. Sí, vamos. Bueno, pues muchas gracias. Por servirla. Pues ahí se los dejo. Esta es una buena opción para cuando vengan a Puerto Vallarta, se den la vuelta por el malecón y lo terminen aquí, disfrutando de la playa Los Muertos. Y si es playa Los Muertos todavía esta, ¿no? ¿O no? De olas, olas altas. ¿Playa de olas altas? Sí. Bueno, más adelante queda la playa de los muertos, donde está el muelle ese. Sí. Pero bueno, esta es una muy buena opción. Ya como les comentó Don Cachurra, se traen su paraguas, su toalla, se plantan por el lado donde ustedes gusten, pero vénganse a comer aquí. ¿Con quién? Y no se olviden, traigan alegría a Puerto Vallarta. Aquí estamos para servirle, para que vean bien como reyes. Pues bueno, muchas gracias, Don Cachurra. Para servirle. Adiós. Aquí estamos para servirle. Vénganse a Vallarta.